Hola, molt bona vesprada. Estem ací un dia més en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. El passat 18 de gener va complir un any el grup de jugadores anònimos que existeix ací en Gandia. Són persones que han patit, pateixen ludopatia. És estar enganxat de mala manera al joc, per entendre'ns. Parlem d'aquesta qüestió que és preocupant, sobretot aquests dies, que estan donant-se a conèixer veus crítiques en diferents mitjans de comunicació, sobretot per la mala publicitat que està fent-se de jocs d'atzar, d'apostes, fins i tot a través de la televisió, en horari infantil, que la veritat és que és més greu del que estem pensant, perquè estem creant a gent jove que el dia de demà pot estar enganxada al joc. I això pot arribar a destrossar la vida de la persona enganxada i dels seus familiars i amics. I anem a comprovar-ho en el programa d'avui perquè amb nosaltres tenim a dues persones que saben molt bé del que estem parlant. Són membres del grup de Gandia de jugadores anònimos. És d'entendre, vostès comprendran, que volen mantindre el seu anonimat. Així és que anem a entrevistar i ja les presento. A Carlos. Carlos, buenas tardes. Y Borja, buenas tardes, Borja. Buenas tardes. Bueno, hablamos de jugadores anónimos que está en España, en la Comunidad Valenciana desde el año 87 y desde hace un año en el grupo de Gandía. He dicho yo que la ludopatía puede llegar a destrozar la vida de la persona afectada, de los familiares, amigos. ¿Estoy exagerando cuando digo eso? Para nada, los dos. Para nada. Esta enfermedad es así, de cruel. Es una enfermedad que la padece toda la familia. Porque, claro, se depende de un dinero, se depende de unas emociones y de un tiempo que no estás con la familia porque estás jugando, estás en activo y todo eso se nota. Desaparece el dinero que no hay, desaparecen joyas, desaparecen cosas, empiezas a vender cosas para poder financiar tu juego. Y eso afecta a toda la familia, claro. ¿Tú lo has sufrido, Borja, también? También, sí. Lo sufre quien juega, lo sufren los padres, los hermanos, la pareja que está contigo, porque tú en ese momento estás en el juego y entonces es todo mentiras, empiezan a aparecer deudas, y entonces lo sufren todos, el que juega y el que está contigo. Claro, la gente que te rodea. Pero claro, lo importante también es, porque muchas veces, y en este caso ludopatía, como muchas otras enfermedades, no es fácil cambiar el chip y darse cuenta. Lo importante, lo valiente, en vuestros casos, Carlos y Borja, es el saber reaccionar. Antes o después, pero saber reaccionar. ¿Cómo es en vuestro caso el contacto con... ¿Sois vosotros quien pedís ayuda? ¿Os cogen de la mano, os llevan a, en este caso, el contacto con la Asociación Jugadores Anónimos? ¿Cómo es vuestro caso? Bueno, pues en mi caso fue gracias a una llamada de un psiquiatra de la UCA que me dijo que se habían puesto en contacto con ellos la Asociación de Jugadores Anónimos, y él sabía que yo tenía unos problemas de ludopatía, se comunicó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué no coges y les llamas a ver qué te dicen? Les llamé esa misma noche, me gustó porque me entendieron de qué hablaba, sabían de lo que era el juego compulsivo, y quedamos al día siguiente, hicimos una especie de reunión en un bar con unos compañeros de Valencia. Y al ver que me gustó, dije, pues ¿por qué no hacemos un grupo aquí en el Grau de Gandía? Y me dijeron, pues oye, nosotros te damos las herramientas y tú a trabajar. Sí. Y trabajar en el programa de recuperación, claro, se entiende. Y gracias a ese grupo de autoayuda, pues ha ido creciendo en gente. Hemos visto que sí que se puede detener el juego, que no se puede curar, pero sí que se puede detener, siguiendo unos sencillos pasos y cambiar una actitud hacia la vida. Y de momento, pues mira, el grupo va creciendo, está en el Grau de Gandía, en la parroquia San Nicolás, en los locales parroquiales. Gracias a la parroquia, pues tenemos un local donde reunirnos y darle las gracias a don Francisco, que es el párroco. Y gracias a él, pues nosotros tenemos el grupo ahí
la verdad es que nos vamos moviendo y cada vez viene gente más joven con problemas, nos cuentan sus cosas, nosotros decimos cómo trabaja Jugadores Anónimos y se quedan. Ellos se quedan allí, están un tiempo, ven que las cosas funcionan mejor, que se recuperan económicamente, que es lo más fácil. Cuando dejas de jugar, la economía vuelve a casa. El problema está luego en cómo te relacionas tú con las personas, con la vida, porque claro, mientras estás jugando, tú estás en tu mundo, estás en tu isla. Estás extraído completamente de la realidad. Completamente, completamente. Tú, yo me ponía a jugar seguramente allá a las 8 de la mañana y cuando me daba cuenta eran las 11 o las 12 y decía, bueno, el día había pasado y yo no me había enterado, estaba solo mirando luces y figuras. Y había pasado todo el día. Claro, eso mientras tienes dinero lo puedes hacer, pero llega un momento en que el dinero se acaba, empiezas a pedir, empiezas a hipotecarte y empiezas a llevar una mala vida. Creo que es una cosa bastante significativa de todo lo que has dicho, pero que me ha llamado la atención como para bien, ¿no? Cuando uno busca ayuda, he dicho, y me gustó porque sabían de qué hablaba. Yo creo que ese hombro con hombro es lo que uno necesita en esas situaciones. Y Borja, en tu caso, ¿cómo fue? Yo, en mi caso, fue por mis padres, cuando se enteraron de que, claro, de todo lo que yo hice, los empastres, que había pedido al banco préstamos por internet. Mis padres, pues claro, me dijeron que tenía que ir al psicólogo. Yo le decía que no quería ir, yo no quería admitir que yo tenía pues un problema. Yo pensaba que yo solo podía. Entonces fui al psicólogo. Y el psicólogo me dijo cuando entré, mira, tú tienes que ir aquí, a Jugadores Anónimos, porque si no vas ahí, yo no te puedo tratar. Claro. Entonces yo cogí y fui allí. Y en Jugadores allí, cuando entré por la puerta, fue cuando me di cuenta de que yo tenía que haber ido muchísimo antes, porque allí me di cuenta de que me entendían todos. O sea, es gente que ha pasado por donde estaba pasando yo, gente que lo ha superado, gente que está superándolo, entonces me entendían perfectamente. Claro, porque vosotros os he preguntado antes de empezar la charla, Carlos Borja, si os decía si estabais en proceso de recuperación, si ya lo tenéis superado, hablaba en presente, en pasado, me has dicho, no, estamos en recuperación. Me decíais que esto es una continua recuperación. No se acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. Es que esta enfermedad vive en nosotros, está dentro de nosotros. No la podemos controlar. Lo que podemos es estar en guardia y tener las herramientas para poder detener ese juego compulsivo. Nosotros en las reuniones nos recuperamos, ayudando a otras personas y hay otras personas que nos ayudan a nosotros. Hablando de experiencias, tú ves que la cosa te va mucho mejor porque ves al que llega nuevo, dices, caramba, ese era yo cuando yo llegué aquí. Y ves que la vida te va sonriendo. Sí. Lo malo es si no haces lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que dar, pues tu recuperación es más lenta. Sí. No sabes asimilar muchas cosas que pasan en la vida o que han pasado y tus emociones no están equilibradas. Entonces, serenidad poca. Lo que tienes que buscar es tranquilidad y hacer las cosas como Dios manda. Primero es el admitir que tienes un problema, que es el primer paso que tenemos nosotros en Jugadores Anónimos, y luego ya para recuperar tu vida, para conocerte y poder estar en el mundo, ser uno más, no mejor, sino ser uno más, tienes que hacer como si dijéramos, ser mejor persona. Sí. Buscar la espiritualidad, ¿no? Del programa lo dice, que esto tiene que ser un despertar espiritual. O sea, el tema económico tiene que quedar atrás, tienes que buscar la espiritualidad, o sea, como la honradez, la honestidad, buscar los valores que has perdido mientras has estado pues jugando, ¿no? Claro, pero eso requiere mucha, mucha fuerza, ¿no? Lo que necesitas, se necesita ayuda y claro, ahí los miembros nos ayudamos unos a otros. ¿Cómo se plantean las reuniones? Porque has comentado antes, Carlos, que vosotros tenéis, por decirlo de alguna forma, el lugar de trabajo, voy a decir la sede, el lugar de trabajo en los locales parroquiales de la Iglesia de San Nicolau, del Grao de Gandía. Precisamente allí, el pasado 18 de enero, hicisteis una reunión pública informativa para que la gente supiera de vuestra existencia y de quien necesitara vuestra ayuda, pues que ahí estabais. Y allí, ¿cómo se plantean esas? ¿Siempre es con una periodicidad fija?
¿Compartís experiencias? ¿Habláis de vuestra evolución? ¿Cómo se plantea esas charlas, esas reuniones? Pues esas reuniones se pone un tema. O primero se hablan de las inquietudes, ¿no? Del día a día, qué te ha pasado, cómo te encuentras. Cosas que a lo mejor lo hablas con una persona de fuera del grupo y dice, no te entiendo, estás loco, ¿no? Estás loco. ¿Cómo tienes ese pensamiento? ¿O cómo puedes pensar en que tienes ganas de jugar cuando no hace mucho estabas en bancarrota justamente por el juego? Tú creas esas inquietudes, las hablas en el grupo, al hablarlas las oyes, luego los compañeros que han tenido experiencias parecidas te dicen cómo lo superaron ellos, y luego ves que las mismas situaciones que antes te alteraban, esas situaciones como que ahora ya las sabes manejar de otra manera. Te sorprendes tú mismo de decir, caramba, esto me hubiera pasado a mí hace un año, hubiera cogido y hubiera reventado todo. Sin embargo, ahora me lo he tomado con calma, ves la vida de otra manera. Sabes manejarte, que digo yo, que es lo que tenía que haber aprendido en toda mi vida, hacer una evolución humana, ¿no? De persona, sí. De carácter. Claro, es que todos esos valores los perdí yo delante del juego. Claro, y con eso te vas dando cuenta, pues evolucionando en esas reuniones, y tal vez por eso tú antes, Borja, comentabas que ojalá lo tenía que haber hecho antes. Porque cuando vas viendo resultados, que es algo productivo, en positivo para ti como persona, por eso a lo mejor tú decías, ¿no? Ojalá lo teníamos hecho antes. Sí, porque yo sabía que un problema sí que tenía. No era normal que yo me gastase el sueldo en 5 días, o a lo mejor en 7 o en 10, y esperar a cobrar el próximo mes, o pedir a algún amigo, o ya llegar al punto de tener que pedir un préstamo al banco para poder jugar. Entonces yo siempre me levantaba y decía, hoy ya no juego más. Yo me lo juraba, se lo juraba a mis padres, a todos, pero es que al rato ya estaba echándole a la máquina o a las apuestas, y al entrar allí me di cuenta de que se podía parar. O sea que aconsejáis a cualquier persona que cree que puede tener, porque para eso primero creo que has de ser consciente, ¿no? Tú de que tienes un problema. Hay que reconocerlo. Pero claro, debe ser muy duro el reconocer que tienes un problema, pero saber que a las 2 horas vuelves a estar en el problema. Debe ser un conflicto personal brutal, ¿no? No sé. Yo creo que el reconocer el problema lo reconoce uno cada vez que pierde, ¿no? Porque cuando sale con los bolsillos vacíos, los remordimientos, los resentimientos, el ver que lo has hecho otra vez, ¿no? Yo creo que el valor está en cuando pides ayuda. Sí. Ese es el verdadero valor y la verdadera fuerza, ¿no? Cuando dices, me ha derrotado. Sí. Estoy totalmente hundido. Y pides ayuda. Ese es el valor, ese es el primer paso. Ese es como si dijeras, hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad. Y eso es lo que a muchos nos falta. Nosotros creemos que nosotros solos podemos salir de estas adicciones, pero es imposible. Lo he intentado mil veces, y mil veces lo he vuelto a hacer. No había manera. Intentaba ir por otro camino, por otros sitios, para no cruzarme por esos sitios donde yo jugaba. Y cuando me daba cuenta, estaba en el mismo sitio. Y es que es verdad, es que no había cambiado de camino. Si sigues andando por el mismo camino, llegas al mismo sitio donde empezaste. Es que es natural. Claro. Hemos ido poniendo la forma de contacto, recordamos, para por ese contacto con el grupo aquí en Gandía, el número de teléfono, el 625-769840, o bien a través del correo electrónico intvalencia@jugadoresanónimos.org. Es la forma de contacto con este grupo. Querías comentarme, Carlos. Sí, quería leer un poco lo que es el anonimato y lo que representa para nosotros, ¿no? A nivel de prensa, radio y televisión, cine e internet, el anonimato asegura la igualdad de jugadores anónimos, de todos sus miembros, siendo un freno para nuestros egos y para nuestra convicción errónea de que rompiendo nuestro anonimato a nivel público podemos ayudar a alguien. A nivel personal, garantiza que se respete la intimidad de cada uno de sus miembros.
una seguridad que a menudo tiene una importancia especial para los recién llegados. También decir que no somos profesionales y no hablamos en nombre de jugadores anónimos como un todo, sino como miembros en recuperación. La mejor explicación del programa de recuperación que ofrece Jugadores Anónimos y lo más sencillo de comprender se halla en su enunciado, que dice: Jugadores Anónimos es una hermandad de hombres y mujeres que comparten libremente experiencia, fuerza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del problema del juego. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de jugar. No hay cuotas ni honorarios para ser miembro de Jugadores Anónimos. Nos autofinanciamos por nuestras propias contribuciones. Jugadores Anónimos no está aliada a ninguna secta, confesión religiosa, política, organización o institución. Nuestro propósito fundamental es detener el juego y ayudar a otros jugadores compulsivos a que hagan lo mismo. El juego compulsivo es una enfermedad reconocida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y se trata de una enfermedad incurable, progresiva y que si no se detiene, de fatal desenlace. Esto como todo, viene de Estados Unidos. Esto nació en Estados Unidos en 1957, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y empezó así, dos hombres compartiendo las miserias, es cuando se dieron cuenta de que hablando de ello no jugaban. Pero claro, tuvieron que adaptar otros pasos de otras asociaciones para ese cambio de actitud, ese cambio de carácter. Y entonces cogieron los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y eso se los adaptaron a ellos. Y ese es el crecimiento espiritual que digo yo. Juego compulsivo, incurable, progresivo. La verdad es que, como muchas otras adicciones, visto desde fuera, dices, no pinta nada bien. Por eso, a mí me gusta ofrecer, aprovechar este tiempo aquí en el magazine de Telesafor para ofrecer y mostrar testimonios como los vuestros, Carlos y Borja, que por supuesto son los primeros nombres que se nos han ocurrido, para como referencias positivas, que es lo que siempre hace falta cuando alguien tiene un problema, cuando alguien cree que tiene un problema. Lo que hace falta son referencias positivas, referencias de que hay una salida, hay una solución, hay una manera de superarse, de superar ese problema. Y aquí tenemos el ejemplo. Por eso yo supongo que vuestro mensaje es que no se lo duden, que no lo duden, que no se lo piensen dos veces. Si creen que tienen el mínimo problema con los juegos, que contacten con vosotros, ¿no? O con otros sitios donde puedan dejar. Yo lo primero que digo es que hay muchos sitios donde se puede dejar el juego. Pero lo importante es que pidan la ayuda, que busquen esos sitios, que ya llegarán a donde tienen que llegar para dejar. Sí. No solo nosotros somos los que tenemos la patente de que pueden dejar el juego. Hay otros sitios, pero nosotros somos un referente. Sí. Y claro, estamos hablando de una adicción, en este caso el juego compulsivo, que no entiende de edades. Aquí hay gente joven, gente más joven, gente menos joven, ¿no? Correcto, sí. Aquí hay gente joven, gente más mayor, chicas, hay chicos. Cada vez hay más gente joven, porque cada vez hay más apuestas online. Lo que has dicho antes, que la televisión también sale la propaganda de las apuestas, y le puede pasar a cualquier persona. Y yo lo que pido es que si alguien tiene algún problema con el juego, pues que se ponga en contacto. Y lo primero que tiene que ser él, tiene que darse cuenta, tiene que admitir que tiene un problema con el juego. Porque si él no piensa que tiene un problema con el juego, por mucho que los padres digan y lo lleven a un sitio, si no lo acepta él, él es el que lo tiene que aceptar. Y a partir de ahí ya va a poder cambiar su vida. Y aunque también para aprovechar como vuestro ejemplo, que sirva para algo, ¿no? De alguien que nos puede estar escuchando, que se pueda ver en esta situación, que el primero uno lo tiene que asumir uno mismo. Y puede ser que una primera vez no lo asumas, una segunda no, pero con tiempo tal vez sí que puede caer y darse el golpecito en la cabeza para caer en el decir, ostras, pues sí, tengo un problema. Que si alguien ve que no, pues con tiempo puede ser que... Sí, porque yo sabía, en mi caso, yo sabía que tenía un problema con el juego
hacía muchísimo tiempo, que yo lo sabía. Lo que pasa es que yo no quería ir a ningún sitio, a ningún psicólogo, ni a ningún sitio. Mis padres me decían, tienes un problema. Yo no lo quería ver, yo pensaba, bueno, yo pues ya pues pararé mañana. O pararé pasa mañana, pero pararé porque yo quiera, no porque me lo diga un psicólogo. Yo pensaba así. Y luego al entrar aquí en el grupo de jugadores a Anónimos, fui cuando me di cuenta de que se podía salir. Pues a Carlos y Borja, yo os agradezco enormemente que hayáis venido aquí a Magazine de Telesafor para, a través de vuestra experiencia, pues demostrar que estamos hablando de un problema, estamos hablando de una enfermedad, el juego compulsivo, estamos hablando de un tema, y yo como periodista me gustaría rematar ya esta charla volviendo a lanzar la misma idea. Estamos ante un problema que se está fomentando incluso desde medios de comunicación públicos, con publicidades de juegos, de apuestas, juegos online, donde apostar para ganar cierto dinero en horario infantil. Cada vez, se lo están diciendo nuestros invitados, hay gente más joven, y es que gente incluso de menores de edad tienen acceso a juegos online que conllevan apuestas, incluso gastarse dinero. El acceso es facilísimo. Se está fomentando futuras personas enfermas de ludopatía. Tal vez deberíamos hacer una reflexión. Lo dicho, Carlos y Borja, gracias por venir aquí de la mano de Jugadores Anónimos. Recordamos la forma de contacto con este grupo en Gandía, de Jugadores Anónimos, que tienen su sede en el local parroquial de la Iglesia de San Nicolau, del Grado de Gandía. El teléfono 625-76-9840 o el correo electrónico intvalencia@jugadoresanónimos.org. Carlos y Borja, muchas gracias. Gracias a ti. Y enhorabuena. La oportunidad que nos has dado para dar a conocer que hay un grupo aquí en el Grao y que se puede salir. Si uno quiere, se puede salir. Perfecto. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Posem el punt i final al test de Magazine a Telesafor. Esperem que hagin pres bona nota de l'assumpte que hem tractat avui i els esperem, si així ho volen, en el pròxim programa. Gràcies.